Vamos a continuar ahora con el profesor Marcus Gabriel, que nos va a dar su ponencia para después pasar al debate final. Entonces, en primer lugar, quería agradecer sobre todo, ¿no?, a Juan Ezequiel Morales y a toda la ciudad también por la generosidad de nos acoger en estos tiempos difíciles, ¿no? Es importante que reabrimos la sociedad con esta forma, ¿no?, de evento, ya que sabemos más, ¿no?, por suerte, sobre el virus, las condiciones de transmisión, etc. Entonces es muy importante y urgente que nosotros en Europa, todos los europeos, nos reunimos, ¿no? Y por eso me parece un evento ejemplar. Impera una gran agitación. Los valores de libertad, igualdad y solidaridad, y otros, que junto con su realización en la economía de mercado se habían dado por sentados desde como muy tarde la caída del muro de Berlín, parecen tambalearse sin control. Este proceso, que podría entenderse como una resurrección de la historia, se acompaña de una confusión de los principios éticos fundamentales. Se diría que nos hallamos sumidos en una profunda crisis de valores que ha infectado nuestra democracia. Países como Brasil, Polonia, Hungría y Turquía se están alejando cada día más de la concepción del Estado democrático de derecho como sistema de valores con una base ética. Y la reacción de casi todos los países democráticos a la pandemia amenaza la continuación del sistema de los valores que está en la base de la democracia liberal, es decir, el conjunto de valores basados en la libertad, la igualdad y la solidaridad. Toques de queda, distancia social y el aislamiento de los niños durante un año claramente son incompatibles con la subsistencia del sistema liberal, del parte liberal de la democracia liberal. Esta crisis de valores se está agravando cada día con la crisis del coronavirus, que no solo infecta nuestros cuerpos, sino también nuestra sociedad. En un principio, sin lugar a dudas, esta tuvo también sus efectos muy positivos. Desde marzo de 2020 ha podido crecer durante algunos meses una nueva solidaridad derivada del hecho que la política ha tomado una decisión moral sin precedentes, con el fin de salvar vidas, preservar el sistema de salud y cortar las cadenas de transmisión de la pandemia. Se ha dejado de lado el principio neoliberal, según el cual el sumo mandamiento de nuestra sociedad es la lógica del mercado. Mientras que una crisis mucho más funesta, como es la climática, todavía no nos ha llevado a asumir evidentes pérdidas económicas que nos lleven a hacer lo que resulta correcto desde el punto de vista moral, en cambio, el nuevo coronavirus sí ha afectado de inmediato al funcionamiento de las cadenas de producción globales. Pero esta solidaridad ya se ha transformado en restricciones a la libertad éticamente insostenibles, cuyos daños colaterales para algunos miembros de la sociedad, por ejemplo, los niños, los pobres, los restauradores, la cultura, etc., de lejos, las prostitutas también, de lejos sobrepasan su riesgo para la salud. En cualquier caso, en este punto ya resulta obvio, empezando por las razones económicas, que después de la crisis no podemos y no vamos a seguir actuando como solíamos hacer. Pero para ello necesitamos un modelo social novedoso que se alce sobre cimientos más estables que los del proyecto de una globalización meramente económica. Pues esta, por efecto del coronavirus, se ha derrumbado como un castillo de naipes. Y si sumamos la crisis financiera de 2008 a las previsibles consecuencias de la actual crisis coronavírica, iniciada en 2020, quizá haya supuesto más costes que beneficios en comparación con lo que habría aportado una gestión más sostenible de la economía desde los años 90.
Aquí no se trata tan solo de las sumas gigantescas que los estados europeos tuvieron que aportar para rescatar a bancos y otras empresas, sino también de los daños colaterales provocados por una lógica mercantil sin restricciones, entre los que no ocupan un lugar menor las repercusiones negativas de las redes sociales sobre los conceptos morales de la democracia liberal. La digitalización, y en particular la rápida difusión de Internet y la penetración de los teléfonos inteligentes en nuestra vida cotidiana, ha desencadenado una carrera por los datos, formas de vigilancia secreta, manipulaciones de liberales por parte de los tecnomonopolios, sobre todo estadounidenses, y ciberataques desde Rusia, Corea del Norte y China, con el objetivo de desestabilizar el pensamiento liberal en cuanto tal. Toda crisis conlleva, además de su riesgo, una posibilidad de mejora de las circunstancias sociales. La crisis del coronavirus nos ha situado delante de un espejo. Nos muestra quiénes somos, cómo gestionamos la economía, cómo pensamos y sentimos, y con eso abre margen para una transformación humana positiva. De forma ideal, esta se debería orientar de acuerdo con la comprensión moral. Solo podremos mejorar las circunstancias sociales en la medida en que prestemos una mayor atención a lo que, por motivos morales, éticos, hacemos o dejamos de hacer. Identificar patrones de pensamiento éticamente insostenibles y formular propuestas de corrección son tareas de la filosofía. Pero la filosofía no puede emprender esta labor en solitario. Necesita cooperar con las ciencias naturales, tecnológicas, biológicas y humanas y sociales. Además, no nos hallamos ante un asunto puramente académico, sino ante la cuestión más general de quiénes somos en tanto que seres humanos y quiénes deseamos ser en el futuro. Es por eso que en este momento la política también, ¿no?, se pone cuestiones científicas, ¿no?, neurociencia, neuroeconomía, pero también, claro, en este momento, virología, economía, etc. Entonces, ¿quiénes somos y quiénes queremos ser? Esta es la cuestión del siglo XXI, porque ya no tenemos respuesta. Para poder elaborar esta forma de autoconocimiento al nivel de lo que sabemos hoy y desarrollo de una visión del bien sostenible, resulta imprescindible forjar una cooperación profunda entre todas las ciencias, la política, la economía y la sociedad civil, caracterizada por la confianza mutua, un proyecto que denomino la nueva ilustración. Esto requiere apartarse de una idea muy asentada, la de que el impulso fundamental de la sociedad procede de la competencia y la lucha por el dominio de los recursos, que solo podemos mantener bajo control por medio de la supervisión y la vigilancia estatal. El objetivo de una sociedad ilustrada es ante todo otro: la autonomía, el autocontrol de sus miembros por medio de la razón moral. Dadas las condiciones actuales de la moderna división del trabajo y el carácter poco transparente de las complejas cadenas de producción global y local, necesitaremos un ánimo confiado, igualmente global, un spirit of trust, como dice el filósofo Robert Brandom en un libro gigantesco que salió el año pasado, es decir, incrementar lo que coloquialmente solemos llamar solidaridad. La acumulación de crisis, la crisis de las democracias liberales, las fragilidades de los sistemas de salud, la competencia global entre sistemas, la digitalización descontrolada, etcétera, que ha tenido lugar a lo largo del año 20, ha puesto de relieve algunas de las debilidades sistémicas de un orden mundial que se regía de forma casi exclusiva según los principios de la globalización meramente económica. Pero en los tiempos de crisis se demuestra que la solidaridad y la cooperación no funcionan cuando solo imperan los dictados del mercado,
porque estos se basan en la competencia, el afán de lucro y cada vez más el nacionalismo. Y también tenemos un problema de nacionalismo, ¿no? En la virología, por ejemplo, no existen mutaciones británicas, indias, brasileñas, etc. Esto es una forma racista de pensar la amenaza, ¿no? Y tiene, claro, también sus lados geopolíticos, ¿no? Junto con el Brexit tenemos el problema de las variantes siempre británicas, ¿no? Y ahora indias, etc. Entonces, tenemos también que descolonizar la virología, ¿no? La virología es el vir, el hombre, entonces, ¿no? Toda la psicoanálisis de esta dimensión de la pandemia también es interesante, ¿no? La manera en que pensamos la frontera. Cerrar la frontera no funciona muy bien, digamos, ¿no? Para evitarla. La pandemia no se combate con frontera porque el virus no conoce la frontera, ¿no? Desde el punto de vista del virus, no hay una policía estatal que controla la frontera, y si hay, mejor para el virus porque ya se puede comer, ¿no?, la policía estatal. Bueno. Todo esto entonces sirve por igual para el capitalismo estatal chino que para la política del America First, y por desgracia se aplica igualmente a la competencia intraeuropea por los productos de salud, ¿no? En 2020, por ejemplo, en el inicio, los alemanes cerraron la frontera con Italia y no les dieron los productos necesarios, ¿no?, para el sistema de salud, ¿no? Fue una de las primeras reacciones de Alemania frente al riesgo. Y después Ursula von der Leyen se tuvo que, ¿no?, disculpar en público para estos actos extremadamente inmorales. En todo caso, que no tardamos en ver, tras el estallido de la pandemia y las catastróficas escenas del norte de Italia hace algo más de un año. A la vista de estos problemas colosales y acumulados, se nos plantea una pregunta urgente que afecta a todos los sectores de la sociedad, entonces. ¿Y ahora qué deberíamos hacer? Ahí estamos ahora, ¿no?, frente a un futuro que ahora tenemos que debemos abrir. Antes de decidir si todo esto es una impresión acertada o no, convendría aclarar algunos conceptos. Pues, ¿cómo podríamos hablar bien de una cosa sin haber dilucidado antes qué entendemos por tal cosa? Soy filósofo. Designo como hecho moral algo que, como seres humanos, debemos hacer o renunciar a hacer. Los hechos morales presentan exigencias que afectan a toda persona y definen los criterios con los que hay que valorar nuestro comportamiento. Nos muestran qué nos debemos a nosotros mismos, en tanto que seres humanos, y qué debemos a los otros seres vivos y al medio ambiente que todos los seres vivos compartimos. Los hechos morales dividen nuestra actuación intencionada, las acciones, racionalmente comprobable, en actos buenos y malos. Entre medios se encuentra el ámbito de lo moralmente neutro, es decir, el ámbito de lo permitido. Estos tres ámbitos, lo bueno, lo neutro y lo malo, son los valores éticos de validez universal. Esto es, van más allá de las diferencias culturales y temporales. Los valores éticos no son solamente positivos. No nos indican tan solo qué debemos hacer, sino también qué debemos renunciar a hacer. La reflexión ética, naturalmente, también nos deja margen para acciones que no son ni buenas ni malas. Gran parte de lo que hacemos y emprendemos diariamente no se somete a una valoración ética. Una de las tareas importantes de la ética como disciplina filosófica es mostrar la diferencia entre las acciones que poseen relevancia moral y las neutras. Solo así reconoceremos dónde hay márgenes de libertad que la moral no regula claramente. No todo lo que hacemos encaja en las categorías entonces de lo bueno y lo malo. Muchas acciones cotidianas son moralmente neutras, algo que en el pasado la humanidad ha tenido que aprender. Por ejemplo, en el campo de la sexualidad humana, y todavía no sigamos discutiendo este fenómeno.
Hace tiempo que hemos comprendido que buena parte de lo que antaño se consideraba inmoral, por ejemplo, la homosexualidad, desde un punto de vista moral, es en realidad neutro. No hay una ética de la sexualidad en este sentido, salvo, claro, ¿no?, la violencia y todo, pero ¿no?, la homosexualidad no es un problema moral. Entonces, eso ya es una confusión. Eso supone, entonces, lo que he descrito, un progreso moral. Es un progreso moral que finalmente reconocimos que la homosexualidad no es un problema ético. Antes parecía, pero era un error. Estaban equivocados lo que pensaban que puede ser un problema de la ética. No lo es. Los hechos morales se expresan como exigencias, recomendaciones y prohibiciones. Se diferencian de los hechos no morales, que son el objeto de estudio y en ocasiones de descubrimiento tanto de las ciencias naturales, tecnológicas, como de las humanas y sociales. Los hechos no morales no suponen una apelación directa. Sabemos, por ejemplo, que tomar alcohol resulta perjudicial para nuestro organismo, pero de ello no se deriva una respuesta a la pregunta de si deberíamos tomar alcohol y en qué medida. La respuesta es sí, mucho y muy bueno alcohol. También, pero eso no es un descubrimiento de la ciencia. También somos conscientes de que los descubrimientos de la física moderna y sus aplicaciones técnicas pueden servir tanto para el exterminio como para la preservación de la humanidad, ¿no?, la bomba atómica y la energía. Pero de la estructura del universo que la física puede estudiar, nunca se deriva que deban existir seres humanos ni de qué manera debemos tratarlos, ¿no? La física se puede también emplear, ¿no?, la física para la dominación total de los ciudadanos de Corea del Norte. La física en cuanto tal no tiene valor moral, porque los hechos, que son los objetos de la física, no son exigencias, prohibencias, etc. La física no ve los hechos morales. La física en cuanto tal es ciega, ¿no?, respecto a esto. Que no es un problema de la física. La física es la física. No es una objeción. La física es lo que es. Pero la física no puede ver estos hechos. Y en ese sentido, claro, desde el punto de vista de ciertas formas de naturalismo, no pueden existir los hechos morales. Pero eso es una falacia muy simple, ¿no? Claro que la física no ve en el universo, ¿no?, además de las cosas que existen, bosones, fermiones, también morones, como dice Richard Dawkins, ¿no? No hay morones, morons. Bueno, la pandemia del coronavirus es un grito de alarma. Funciona como si nuestro planeta hubiera activado su sistema inmunitario para frenar el paso tan acelerado de nuestro autoexterminio y, en todo caso, protegerse temporalmente de nuevos ataques. Los tiempos oscuros en los que sin duda vivimos y aún seguiremos viviendo en el futuro se caracterizan por el hecho de que la luz del conocimiento ético queda parcialmente eclipsada de forma sistemática con la difusión de noticias falsas, manipulaciones políticas, propaganda, ideologías y demás concepciones del mundo como el cientificismo, que quiere resolver todos los problemas, inclusive los problemas éticos, con los métodos de las ciencias naturales, por poner solo algunos ejemplos, ¿no? Eso también hace parte de los tiempos oscuros, ¿no? Y es una paradoja del saber. Gracias al progreso impresionante de la tecnociencia, tenemos Internet. Pero debido al Internet tenemos noticia falsa que niega los hechos de la ciencia. Y eso es una dialéctica muy moderna, ¿no? Gracias a la física moderna tenemos acceso a nuevas formas de energía, movilidad, libertad y la bomba atómica. Y esta paradoja entonces requiere la reflexión ética, porque la tecnociencia en cuanto tal es incapaz, ¿no?, de resolver esta dialéctica, porque la dialéctica es un resultado meramente causal de la presencia de la tecnociencia en sociedad.
El deseo entonces de salir de la crisis del coronavirus solo con los métodos de la epidemiología y virología sin consultar otras disciplinas y perspectivas es un gran error ético e incluso un modo de proceder malo. Contra estos tiempos oscuros necesitamos entonces ilustración. Una ilustración que anteponga la luz de la razón y con ello de la comprensión moral. Como base fundamental está la idea de que, por lo general, desde la perspectiva ética somos conscientes de que exige de nosotros una situación dada. Los casos verdaderamente complejos, como los dilemas éticos, son más bien excepcionales. Claro que es muy difícil, por ejemplo, para un gobierno de decidir cómo debemos actuar frente al coronavirus. Es por eso que se consulta la virología, la epidemiología. Es justo, es cierto, así es lo que se hace. Pero también existen los daños colaterales. Y lo que la mayoría de los gobiernos no hacían en Europa es consultar a otras disciplinas que pueden estudiar, por ejemplo, ciertas consecuencias, ¿no? ¿Qué función, por ejemplo, en qué manera surgen las teorías de la conspiración? ¿No? Si tú pones la gente en teletrabajo, lo que hacen es redes sociales. Y lo que acontece en redes sociales, ciberataques norcoreanos. ¿Ah? Y entonces, estos también son hechos, daños colaterales, más allá de las cuestiones económicas, que son más o menos, que están más o menos tomados en cuenta en las grandes decisiones políticas, porque también consultaron siempre los economistas. Pero, ¿por qué no los politólogos? Algunos son políticos, claro, pero necesitamos una visión más realmente transdisciplinaria de la situación en que estamos para obtener una nueva visión del bien para el siglo XXI en la competición geopolítica con otros sistemas alternativos que son iliberales. Esto es la situación en que estamos, no es un juego meramente conceptual lo que hace la filosofía en este momento. La filosofía también es una herramienta pacífica en una guerra mundial, tipo un Gandhi conceptual que estoy ofreciendo. Bueno, hablamos en general de dilema ético cuando nos hallamos delante de alternativas que conduzan todas ellas a la imposibilidad de cumplir con una exigencia moral. En el caso de un dilema, aunque hagamos algo bueno, al mismo tiempo estaremos dejando de hacer otra cosa buena y necesaria, lo que éticamente estará mal. ¿No? Eso es un problema en el caso, para, digamos otra vez, para un gobierno, un ministerio de sanidad, etcétera, está en esta situación. Si tú introduces un toque de queda, el toque de queda tiene daños colaterales para los niños. Entonces, haces algo bueno, proteger a la salud, y al mismo tiempo algo radicalmente malo, es decir, aislar niños de la posibilidad de crecimiento. Entonces, las dos posibilidades que tienes parecen ser igualmente malas. Eso es, si existe, es un dilema ético. Cuando nos enfrentamos a esta clase de casos, necesitamos ideas morales claras, derivadas de otras situaciones, para no perder la orientación moral en los grandes desafíos de nuestra vida. Pero si perdemos el acceso a nuestro propio entendimiento moral, el panorama se nos complicará. El hecho de que estamos viviendo en tiempos oscuros lo perciben antes que nadie los más pobres de este mundo, que a menudo carecen de los recursos más básicos. Mientras que entre nosotros se recurre a virólogos para que contengan la propagación del nuevo coronavirus en colaboración con los políticos y expertos en temas de salud, en cambio los más pobres, que no viven solo en países remotos, sino también hacinados en nuestros propios campos de refugiados, están expuestos sin protección tanto al coronavirus como a muchas otras enfermedades. Y no estamos desarrollando las vacunas para todos estos virus que circulan entre los pobres, sobre todo. No hacemos nada. Más que 100.000 niños mueren cada año
de virus para los cuales sería bastante fácil, como ahora sabemos, ¿no?, desarrollar vacunas. Pero no nos interesa porque no están aquí. O están aquí, pero en una manera invisible. Los que formamos parte de la población acomodada tenemos en ello una responsabilidad compartida que reprimimos en la vida cotidiana porque nuestros negocios y nuestros hábitos de consumo nos hacen olvidar que estamos todos en el mismo barco, es decir, en el mismo planeta. Que el horizonte ético se esté oscureciendo no solo tiene que ver con la evolución de la historia y la economía mundiales de las últimas décadas, con las vidas que estos cambios se han cobrado en los países y barrios pobres, sino que hace tiempo que se ha instalado también entre nosotros, los que hemos crecido con el canon de valores del Estado democrático de derecho, que no habría llegado a existir sin la primera oleada de la Ilustración en el siglo XVIII. La pandemia del coronavirus ha dejado al descubierto las profundas deficiencias de nuestros sistemas de salud y ha puesto asimismo de relieve las deficiencias morales en nuestra forma de pensar los unos sobre los otros. Políticos nacionalistas como Orbán, Xi Jinping, Putin y Markus Söder en Alemania aprovechan la marea favorable para imponer su guisa de combatir la pandemia objetivos políticos que antes habrían resultado inconcebibles, entre los que probablemente cabe incluir el cierre de la frontera de Estados Unidos a los viajeros europeos, ante lo que la Unión Europea ha reaccionado con su propio cierre de fronteras y todavía cerrará la frontera, ¿no? Es posible viajar a los Estados Unidos a través de la Turquía. Si pasas 2 semanas en Turquía, puedes entrar, pero no si pasas 2 semanas en Madrid. Entonces, es claro que no tiene una razón epidemiológica, es pura política en este caso, ¿no? Una guerra soft que es entre los Estados Unidos y Europa que está sucediendo. Biden tampoco es el gran, ¿no? No tiene un gran amor por París, digamos. Los estados de alarma y excepción que se han justificado con el imperativo virológico de tener que cortar la cadena de transmisión del virus y recuperar el control de las curvas estadísticas, se están utilizando de un modo u otro, sin excepción, en todos los países para favorecer la imagen de determinados políticos y partidos e incluso de estados nacionales en su conjunto. Alemania, por ejemplo, en el inicio de la pandemia, exhibía en todo el mundo su superioridad de organización y equipamiento de sus sistemas de salud. En parte, es una carrera armamentística de carácter simbólico, en competencia ante todo con China, que se presentaba a su vez como una gestora de crisis excepcional con la intención de difundir su modelo de dictadura capitalista ataviada con el disfraz del comunismo. El progreso moral consiste en conocer mejor qué debemos hacer o bien renunciar a hacer. Se basa en el conocimiento y a grandes rasgos por desvelar hechos morales que habían quedado en parte ocultos. Lo que debemos hacer o renunciar a hacer tiene que ver con las condiciones de la realidad, con los hechos. Soy realista. ¿Qué medidas son las más adecuadas para reducir las emisiones contaminantes? ¿Cómo diagnosticamos y curamos las enfermedades? ¿Cómo distribuimos los recursos de una forma justa? ¿Qué clase de expresiones tenemos que clasificar como actos de violencia psíquica y semántica? ¿Cómo superamos el acoso sexual y otras variantes de la discriminación de género marcadas por el poder y la violencia? ¿Cómo deberíamos regular la eutanasia? Se trata de preguntas propias de una ética para el siglo XXI, a las que solo se puede responder después de examinar la realidad. Para determinar cómo son los hechos no morales asociados con el descubrimiento en la ética, en un caso ideal recurriremos al trabajo cooperativo de la investigación en los campos de las ciencias naturales, humanas, sociales y tecnológicas. Es decir, que podemos encargar a las universidades y cualquier otro centro de estudio que analicen la realidad con la mirada puesta en las cuestiones morales urgentes de nuestro tiempo. Y esto era el concepto de la universidad, ¿no?, en la Ilustración. Esto es una universidad.
La filosofía no puede prescindir de la ciencia y de la tecnología, como es lógico. No puede hacer caso omiso de cuanto sabemos sobre los seres humanos, otros animales y el medio ambiente, sino que debe integrar este conocimiento en una imagen del ser humano informada por la filosofía. A la inversa, no es menos importante que los expertos en las ciencias naturales y tecnológicas, al igual que los economistas, cada vez más dados a abordar temas filosóficos, estén al corriente de la actualidad de la filosofía. Sin esta clase de cooperación realmente multidisciplinar, en la que todos los participantes se toman en serio los conocimientos de los demás y los traduzcan a su lenguaje, el ideal de la Ilustración está condenado a fracasar. La irrupción del relativismo arbitrario de la era postmoderna ha puesto en peligro esta ambición. Se nos quiere convencer de que no existen las verdades ni hechos objetivos que podemos llegar a conocer por medio de los métodos de investigación adecuados. Se nos dice que todo se reduce a opiniones ideologizadas. Abunda incluso la idea de que la ciencia nunca se podrá liberar de la formación de opiniones infundadas de raíz política. En particular, en las grandes universidades de Estados Unidos y Gran Bretaña, ahora se ha difundido mucho la tesis de que las propias universidades no son sino un espacio de disputa de los conflictos de la política identitaria. Entonces ya no descubren nada, ¿no? Discuten no otros temas, pero en maneras no racionales, ¿no? Temas importantes, ¿no? Como el racismo y la violencia sexual y temas de género son temas importantísimos para el autoconocimiento del ser humano. Pero la manera, ¿no?, de resolver las cuestiones es la investigación y no el activismo tipo Twitter, ¿no? Como digo siempre, Twitter es el problema, no Donald Trump. Twitter es mucho más problemático en su existencia que este utilizador que, por suerte, ya no está. Bueno, en mi libro reciente, Ética para tiempos oscuros, desarrollo entonces principios de una nueva ilustración en este espíritu, fundada en una ética que designo como nuevo realismo moral, que se deriva de algunas tesis esenciales. Las tesis básicas del nuevo realismo moral son, primera tesis esencial, existen hechos morales que son independientes de las opiniones personales y colectivas. Su existencia es objetiva. Como he dicho mañana, ¿no?, tenemos morales aquí. Entonces, los hechos morales son incluso visibles. Segunda tesis esencial, estos hechos morales de existencia objetiva son cognoscibles en lo esencial, es decir, dependen del pensamiento. Se dirigen a los seres humanos y ofrecen una brújula moral sobre lo que deberíamos hacer, podemos hacer o debemos renunciar a hacer. En su forma básica, entonces, son evidentes, pero en tiempos oscuros quedan ocultos por efecto de la ideología, la propaganda, la manipulación y algunos otros mecanismos psicológicos. Por ejemplo, la esclavitud siempre, ¿no?, era algo malo, pero Aristóteles no lo puso ver porque estaba profitando de, la, ¿no?, de los esclavos. No, y el problema es que él nunca ha preguntado a los esclavos si está bien, ¿no? Entonces, si tú no discutes con el esclavo, puedes bien imaginar que todo está bien, ¿no?, que sistema que funciona muy bien. Entonces, eso es por eso que veo que la ética de Aristóteles como ideología en este sentido, ¿no?, como ya observaba Marx. Sí, y tenía razón, es la ética de Aristóteles en su forma oficial es propaganda. Tercera tesis, los hechos morales de existencia objetiva son válidos en todos los tiempos en los que el ser humano ha vivido, vive y vivirá. No dependen de la cultura, la opinión política, la religión, el sexo, el origen, la apariencia o la edad, y por lo tanto son universales. Los hechos morales no discriminan. Es una de las razones por qué la discriminación es malo. ¿Por qué es malo, no? El racismo.
Yo quiero siempre saber de mis estudiantes, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo que el racismo es un problema, pero ¿por qué? Si tú discutes con Goebbels y no tienes una respuesta a esta cuestión, ¿qué haces? Entonces, ¿por qué es malo el racismo? ¿Por qué discrimina entre seres humanos en maneras falsas? En primer lugar, porque no hay razas, y en segundo lugar, porque esta forma de discriminación sirve una función, ¿no? Evidentemente inmoral. ¿Por qué lo dices, racista? ¿Cuál es tu intención? Etcétera. Y en el análisis del conjunto de estas prácticas muestra el hecho moral que está parcialmente, ¿no?, escondido por manipulación, propaganda, ideología, fake news, intereses, poder, etcétera. Entonces, la primera tesis, ¿no?, existen hechos morales, la denomino realismo moral. La número dos la designo como humanismo, porque nos afecta a los seres humanos, en tanto que seres libres y pensantes, a los que se dirigen las exigencias morales. Y la número tres, por último, es habitual calificarla de universalismo. Entonces, realismo, humanismo, universalismo. En general, un hecho es una verdad de existencia objetiva. Es cierto, un hecho, por ejemplo, que los trenes de nuestro servicio público de ferrocarriles en Alemania se retrasan a menudo. Ya no se sabe en todo el mundo, pero la eficacia alemana es ideología, no existe. Lo puedo decir aquí, ¿verdad? No es buena estrategia, ¿no? Si queremos vender los productos, pero es mentira. Alemania no es necesariamente más eficaz que España, es una ideología, ¿no? Que se vende bien, claro, pero bueno. También es verdad, ¿no? Entonces, un hecho que nuestro planeta solo tiene un satélite, la Luna, que la Tierra da vueltas en torno del Sol, que mientras doy esta conferencia, Angela Merkel es la cancillera federal de Alemania, que más de 1 millón de ciudadanos de la India poseen zapatillas deportivas y que aquí se acaba esta frase. Son hechos. Pero en el ámbito de los valores también existen hechos. Los hechos morales. Muchas personas creen hoy de forma implícita o explícita que los hechos morales no existen. Es decir, que no se puede determinar objetivamente qué debemos hacer o dejar de hacer en una situación dada desde una perspectiva moral. Se nos dice, por el contrario, por retomar una frase utilizada por Jean-Paul Sartre, si Dios no existiera, todo estaría permitido. Esto pone sobre la mesa una pregunta fundamental que se plantea en distintas formas. ¿Existen de verdad los valores objetivos? Es una pregunta estrechamente relacionada con el tipo de cosas que deberíamos hacer. Si la pura realidad no contuviera exigencias, ¿no?, si fuese realmente y puramente una realidad física, si por el contrario toda exigencia procediera solo de alguna autoridad, de los maestros, los padres y las madres, las iglesias, los Pablo iglesias, los gobiernos que hemos autorizado, etc., Dios, entonces la ética sería ante todo una materia de la pedagogía, la psicología o la sociología. Podríamos recurrir en lugar a la ética a la guía espiritual, o bien a la economía del comportamiento, que se utiliza para lograr que nos conduzcamos como rebaños irracionales. Junto a las propuestas virológicas en estos días de la crisis del coronavirus, se están aplicando modelos de la economía del comportamiento. En muchos países, precisamente en aquellos en los que se han decretado confinamientos y toques de queda, se trata a las personas como animales de rebaño, incapaces de hecho de llegar a sus propias decisiones morales. Esta perspectiva no contempla la ética, porque de forma implícita o explícita las autoridades dudan de que sus ciudadanos estén capacitados para realizar un verdadero análisis moral. Se trata de una forma más o menos suave de nihilismo de valores que en filosofía se designa con el nombre de antirrealismo. Entonces tenemos realismo y el otro, que es el antirrealismo. Para comprender mejor estas opiniones erróneas,
los antirrealismos, tenemos que dar un breve paseo por la teoría filosófica. La disciplina filosófica que se ocupa de la pregunta de si existen hechos morales, más o menos objetivos, que podemos conocer, pero sin que esto sea imprescindible para que existan, se llama metaética. Entonces, más una distinción, ¿no? La metaética es una disciplina filosófica y la ética en tu sentido no lo es necesariamente, porque, claro, es importante que todos los seres humanos, ¿no?, tengan acceso a los hechos morales, ¿no? Si fuese algo de especial, ¿no?, un misterio de los filósofos, ¿no?, no se dirigían a todos los seres humanos. Entonces, es una consecuencia de una metaética realista que todos los seres humanos, ¿no?, tienen el mismo acceso, más o menos, a los hechos morales, que somos realmente iguales en cuanto a pensadores en ética, no en otras disciplinas. No somos iguales en matemática. Kurt Gödel es mejor en matemática que yo, pero en ética, ¿no?, de primer orden, tenemos que ser iguales, si no, no hay ética. La respuesta, entonces, la metaética a la pregunta importante de qué forma de existencia caracteriza a los valores morales, en otras palabras, en qué condiciones, y si es el caso, son falsas o ciertas las afirmaciones morales con las que expresamos lo aconsejable, lo permitido y lo reprobable. Las corrientes teóricas principales de la metaética contemporánea se pueden dividir entonces en dos: realismo moral y antirrealismo moral. El realismo moral presupone que existen valores morales objetivos que podemos conocer. Afirmaciones morales como no debes matar o debemos reducir las emisiones de CO2 para que las próximas generaciones todavía puedan seguir viviendo bien son verdaderas porque existen hechos morales que así sostienen esos postulados. El antirrealismo moral presupone, por el contrario, como se expresa en el título de un conocido libro del filósofo australiano John Leslie Mackie, que la ética es la invención de lo bueno y lo malo. Inventing right and wrong. Los antirrealistas, conocidos también como subjetivistas, creen que en realidad no existen valores morales ni acciones aconsejables o reprobables. Desde este punto de vista, las afirmaciones morales nos inducen a engaño y, por su forma gramatical, nos llevan a creer que en efecto existen los criterios morales. Es un supuesto engaño que se ha pretendido desvelar repetidamente a lo largo de la historia de la filosofía, desde los antiguos sofistas, pasando por Nietzsche y el constitucionalista y nacionalsocialista Carl Schmitt, hasta algunos contemporáneos. Es un grupo que designo como, ¿no?, los malos. Entonces, ¿no?, y los malos todos estaban en mi universidad, ¿no? Nietzsche, Carl Schmitt. Carl Schmitt escribió teología política en la Universidad de Bonn, etc. Nietzsche estudió a Bonn. Tenemos también Marx. Bueno, entonces, el antirrealismo supone dar un paso peligroso en dirección al nihilismo de los valores que prescinde de toda obligación moral. No es imprescindible darle una interpretación nihilista, pero aún así sigue siendo en lo esencial incapaz de explicar por qué, como seres humanos, tenemos por lo menos la impresión de que una moralidad superior se dirige a nosotros, con ese fenómeno que todos conocemos como la voz de la conciencia. Desde la perspectiva de los antirrealistas, esta voz de la conciencia es una especie de engaño cognitivo. A lo mejor se lo puede explicar, ¿no?, con la sociobiología o algo, ¿no? También el ser superior a lo mejor, ¿no?, nos habla a través de la voz de la conciencia. Antes de dialogar con ustedes acerca de algunos detalles de la ética global que propongo, permítanme presentar el principio de la refutación contemporánea del relativismo moral en el ámbito de las discusiones sobre el nuevo realismo en filosofía. Que el relativismo cultural tiene los pies de barro se puede comprobar gracias a una serie de argumentos que derivan de los expuestos en la última década por el filósofo Paul Bogosian. Entonces, el relativismo cultural, ¿no?, es un conjunto de ideas, ¿no?, que te llevan a un antirrealismo.
Entonces es la idea según la cual, ¿no?, cada uno tiene su ética, ¿no? Entonces hay una ética de los chinos, una ética de los rusos, a lo mejor una ética de los catalanes, de los canarios, etc. Entonces estos grupos tienen sus valores, ¿no?, y han decidido de vivir en una cierta manera, y eso es la ética. Entonces, si es permitido, ¿no?, de, no lo sé, violar mujeres en Saudi Arabia, bueno, si lo hacen, son diferentes, ¿no? Eso es el relativismo. Nosotros no lo hacemos, ellos sí, bueno, es una diferencia meramente cultural. Eso es la forma más extrema, ¿no?, de un relativismo cultural. Uno de los ejemplos de Bogosian, ¿no?, para ahora refutar esta posición, presenta un conflicto moral entre él mismo y un talibán. En el caso que Bogosian plantea, se da lo siguiente. Bogosian dice, moralmente es necesario que las niñas y las mujeres puedan estudiar, es decir, es bueno, tienen derecho. El talibán, por el contrario, dice, es moralmente inadmisible que las niñas y las mujeres puedan estudiar. Eso es el conflicto, ¿no? Y el relativismo dice que los dos tienen razón en su contexto. Un relativista cultural resumiría la situación diciendo que en realidad Bogosian y el talibán están librando un simple conflicto de intereses. Defendería quizá que Bogosian representa los valores y intereses de Estados Unidos, donde existe una educación escolar universal que no diferencia entre chicos, chicas y otros géneros, pues todos ellos, todas ellas deben poder beneficiarse de la formación para, más adelante, gozar de una vida caracterizada por la igualdad de oportunidades. El relativista podría seguir analizando las opiniones de Bogosian, situando el sistema de valores del estadounidense y su cultura en un contexto más general de los valores occidentales y a lo mejor coloniales, ¿no? O sea, a lo mejor ya se la critica, ¿no? Tú quieres que las niñas van a la escuela porque en el pasado alguien, ¿no?, ha matado a un esclavo en el sur de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Este nonsentido. Bueno, pero eso es lo que el relativista dice. En cambio, desde esta perspectiva, el talibán pertenece a otra cultura, en la que se prevé que las niñas y las mujeres desarrollen tareas sociales distintas a las masculinas, por efecto tanto de su interpretación del Corán como de otras costumbres locales. Con estas reflexiones, probablemente el relativista pretende tratar bien a las dos partes y darles la razón a ambas al mismo tiempo, ¿no? Es una falsa generosidad. Pues, desde su punto de vista, los dos tienen razón. Tanto Bogosian como el talibán, a su modo de ver, consideran que lo que afirman es verdad, aunque no sea por razones genuinamente morales, sino por efecto de su pertenencia a los grupos respectivos. Pero la solidez de estas reflexiones es más aparente que real. Examinámosla con más detalle. Bogosian llama la atención sobre el hecho de que el relativista, a la postre, se ve obligado a interpretar las afirmaciones de los dos bandos. Desde la perspectiva relativista, en efecto, Bogosian no estaría creyendo verdaderamente que moralmente es necesario que las niñas y las mujeres puedan estudiar, porque el relativista, a diferencia de Bogosian, cree que no existen deberes morales absolutos. Por lo tanto, un relativista reinterpreta las palabras de Bogosian como si estuviera diciendo, ahora la interpretación del relativista, Bogosian dice, según el relativista, moralmente es necesario que las niñas y las mujeres puedan estudiar de acuerdo con los valores estadounidenses. Es decir, marcaría el carácter relativo de esos valores. Y haría lo mismo con las otras posibles opiniones morales. Un talibán, según el relativista, en realidad nos estaría diciendo, es moralmente inadmisible que las niñas y las mujeres puedan estudiar de acuerdo con mi interpretación talibana del Corán. El problema fatal de esta maniobra se percibe con más claridad si damos un paso más hacia la abstracción. Normalmente partimos de que existe un conflicto moral evidente entre A y B, cuando A cree que phi, una acción, ¿no?, matar,
es un deber moral y B, por el contrario, cree que la moral prohíbe hacer sí. Aquí sí representa una acción moralmente relevante. La situación sería muy distinta si los conflictos morales consistieran en que A sostiene que sí es una obligación moral en, por ejemplo, Alemania, mientras que B sostiene que sí es moralmente inaceptable en, digamos, Arabia Saudí. En tal caso, un adepto alemán del relativismo cultural podría hacer en Arabia Saudí cosas que en Alemania nunca haría, como por ejemplo participar en una buena lapidación sin por ello incurrir en ningún error ético, ¿no? Porque está en Arabia Saudí. ¿No? Es una especie de Westworld, ¿no? Eastworld. Y en la práctica, un relativista cultural de Occidente, por acérrimo que sea de la teoría relativista, nunca actuaría así. Normalmente no lo hacen, ¿no? Los activistas del bien, los relativistas, que atienden algunos, ¿no? Un turismo de lapidación, todavía no existe, por lo que sea. El relativista, entonces, acepta que él mismo tiene una postura ética con opiniones incondicionales, como por ejemplo, no se debe torturar o lapidar. En caso contrario, no cabría describir aquí ningún conflicto. Pues, si un relativista cultural afirma que no se debe lapidar, salvo que uno esté en Arabia Saudí, y un saudí defiende que en su país se puede lapidar, pero en Alemania no, en este caso uno y otro están de acuerdo y no existen sistemas de opiniones distintos. Entonces, el argumento es el siguiente. Si el relativista tiene razón, no hay conflicto. Entonces, la tesis del relativismo, ¿no?, quiere ser, en un conflicto moral, dos partidos pueden tener razón. Pero la descripción de la situación del relativista es la siguiente. No hay conflicto. Entonces, se falsifica a sí mismo. ¿No? Eso es más sutil que la refutación estándar, ¿no? Porque en este caso lo que el argumento del nuevo realismo dice es que el relativismo moral es inexpresible, no puede decir lo que quiere decir, ¿no? Entonces es un non sentido, ¿no? Los relativistas no hablan bien, es agramático lo que hacen. Ahora bien, cuando un relativista cultural alemán sostiene que no se puede lapidar, la prohibición no se limita a Alemania, sino que se aplica por igual a Arabia Saudí. Entonces, universalismo, conclusión. ¿Por qué razón la moral debería variar por el hecho de hallarnos en tal lugar o bien en tal otro, donde donde la mayoría tiene un concepto distinto de lo que moralmente es aceptable o inaceptable? En este punto interviene un factor decisivo. No parece que nos equivoquemos al suponer que a las personas a las que en Arabia Saudí se lapida no van a ser de la opinión de que esta práctica es un acierto moral. Ellos nos llevan a un problema crucial del relativismo cultural. Las culturas en su conjunto no son entidades homogéneas, sino que también cuentan con sus propias opiniones mayoritarias y minoritarias. No existe una cultura española y ni siquiera una cultura canaria, ¿no? Una cultura de Gran Canaria en comparación con el Hierro. Ni siquiera existe una cultura del baguete. Porque ¿no? Una vez que se imagina, ¿no?, una tal identidad, ¿no?, entre este grupo ya hay conflicto. No existen entonces círculos culturales cerrados en los que imperen principios unívocos y aceptados por todos. Las culturas siempre son heterogéneas, incluso las culturas que definen a grupos poco numerosos como familias. Es algo que todos hemos podido comprobar incluso en una simple fiesta familiar. Entonces, no hay ninguna fiesta familiar sin conflicto, precisamente porque ni la familia es una unidad homogénea. Por lo menos es mi experiencia y no vamos a analizarlo con los métodos de la psicoanálisis. Los hechos morales, en todo caso, sobre lo que debemos hacer y dejar de hacer, carecen de límites territoriales.
son válidos en todas partes y para todos. Y es por eso que, ¿no?, el argumento ahora muy, muy popular, que el universalismo es una forma de justificación de ¿no?, actos coloniales, etc., es absurdo, porque el universalismo dice que el imperialismo y el colonialismo son malos. Entonces, el universalismo es incompatible con la justificación del colonialismo. Y el hecho de que algunas personas del pasado y del presente, ¿no?, que se llaman universalistas, ¿no?, eran de hecho personas que practicaban formas de colonialismo, no falsifica el universalismo, pero muestra que estas personas son mentirosas. Entonces, el racismo de Kant no falsifica el universalismo del imperativo categórico, pero muestra que Kant era un pendejo. Por esta razón, por ejemplo, la ley del gueto, que se ha aprobado hace poco en Dinamarca, es moralmente reprobable. En 2018, Dinamarca clasificó 28 barrios como guetos e introdujo leyes específicas para esas zonas. Según el noticiario televisivo Tagesschau, alemán, del 28 de diciembre de 2018, en estos guetos, las guarderías son obligatorias y se han impuesto castigos más duros para delitos como el robo y el vandalismo para los guetos. A ello se añade la instalación de exámenes de lengua en los centros de preescolar y una presencia policial más intensa en estos guetos. Y el criterio de un gueto, ¿no?, es un origen no occidental. Es un criterio para un gueto. La mayoría de la gente que vive así tiene origen no occidental. Con ello, entonces, se discrimina de forma sistemática a determinados grupos de personas a las que se considera distintas de lo que sería una supuesta normalidad danesa, lo que a su vez se usa para justificar una valoración más severa de sus acciones. U otra forma, ¿no?, de esta, ¿no?, manera de pensar reprobable es una afirmación del ministro de Salud en Alemania hacía 2 semanas. Él afirmó que tuvimos la segunda ola en octubre por las personas de origen turco y balcano en Alemania que viajaban mucho para ver sus familias después de la primera ola. Eso era la explicación, ¿no?, para la segunda ola. ¿Y qué tal la segunda ola aquí? También todos viajaron a Turquía y... es muy, muy fácil refutar, ¿no?, esta tesis empírica. Que entonces, bueno, es una contradicción entonces flagrante de la idea de la justicia ciega, esta ley de guetos, que debería dictar sus sentencias sin hacer distingos previos entre personas. Concluyo con la observación de que el universalismo radical de una ética global no discrimina y por eso condena los crímenes del imperialismo, colonialismo, racismo, la xenofobia, etc., sin caer en la trampa del culturalismo incoherente de la política contemporánea de identidad, que menoscaba la herencia de la Ilustración, enarbolando la bandera de los errores de los pensadores de las primeras olas de Ilustración, tanto en Europa como en otros lugares. Ni la Ilustración ni su dialéctica son productos y propiedades de los europeos, que en realidad nunca existían como un grupo homogéneo. Pero eso es harina de otro costal. Muchas gracias.